Okay. El momento de formar las parejas ha llegado. Chicas, ustedes tienen la oportunidad de... Escuchen, por favor. Tienen la oportunidad de empezar, una de ustedes. Y las siguientes van a poder también robar al mandilón. Quiere decir que si una chica de ustedes ha elegido, por ejemplo, al guardavidas sexy, y a ustedes les parece que él es el hombre de su vida, no importa que una de ellas lo haya tomado, usted puede venir y decirle: no, este mandilón es mío, yo me voy a quedar con él. Así que la chica que le roben su mandilón va a tener una segunda oportunidad de elegir otro mandilón. Eso sí, ustedes sí pueden robar mandilones, pero ellos no pueden robar chicas. Así que lo que les toque o la decisión que ellos tomen, pues por ahí van a quedar emparejados. Así que vamos a comenzar. Tenemos 10 chicas. Necesito, enfermero, que me haga 10 papelitos del 1 al 10, por favor, así rapidito. Vamos a rifar el orden en el cual ustedes van a elegir su pareja. La cosa es así. Si una de ustedes no le atrae ninguno de esos 10 hombres y dice: no, en realidad no es lo que yo esperaba que trajeran, ustedes pueden decidir y simplemente marcharse. Si ustedes consideran que no hay una pareja, ya los conocieron, ya vieron sus atributos, ya vieron todo lo que ellos pueden hacer, bailar, todo. Pero si aún así a ustedes no las convence, ustedes pueden decir: oh, lo siento mucho, pero para mí aquí no hay un mandilón que me pueda aguantar. Y si le gustan todos, tiene que decidirse por uno, lamentablemente. Vaya. En el caso de ustedes, chicos, caballeros, ustedes también van a tener a cierto punto la oportunidad de elegir una chica. Pero esa chica va a tener la última palabra. Ella también puede decir: no, a mí no me gusta, mejor sigo esperando, porque tal vez entre ustedes está alguien que a ella le guste. Tampoco ustedes están obligados a quedarse con la chica. Si ella, una de ellas, los llama a ustedes y ustedes dicen: no, no quiero quedarme con ella, ustedes igual se pueden salvar. Y la chica, como fue despreciada, ella tiene que salir del juego. Así que ustedes también pueden decidir. Lo que no pueden hacer es robar mujer. O sea que, si usted eligió una mujer, con esa se va a quedar. Pero si la mujer lo desprecia, igual usted tiene que marcharse del juego. Así que esto está muy apretado. Ni modo, así métalo. Muy reñido. Ok, hágame otro 10, por favor, para los hombres, solo para ver el orden también, porque ellos también van a elegir. Vamos a ver, este orden puede ir cambiando, más o menos va a ser como para el orden como van a ir pidiendo, pero recuerden que si el hombre lo desprecia o lo que sea, tal vez no van a estar las 10 hasta el final. Así que agarre uno, por favor. Todavía no diga los números.
La chica que quede de último es la que tiene más posibilidades de robar a su galán. Pues sí, tiene la oportunidad, pero el galán también puede despreciarla y decir, no, yo no me quedo. No me quedo con ella. Así que, ahí está, hija. Ok, vaya. Entonces, por favor, ¿quién tiene el número uno? Ok. Negrita, pase para esta silla. Número dos, pase para la siguiente silla. Número tres, pase para esta silla. Número cuatro, ahí en la silla de la dulce. Cinco, ok, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok, entonces aquí está en orden de cómo ustedes van a pasar a elegir su pareja. Vamos a ver si ya tienen los números por este lado. Señores, estoy afligido. Ok. Me falta una ceja. Si no me hubiera cortado la barba y el pelo, lo hubiera quedado eliminado. Si no me corto. Yo elija el número, digo, agarra un número. De la yegua, ahora me voy a ir a pata. O es la que me saca alguien. Ay, bombero. Ahora, chicos, por favor, abran su número y me dicen. Sí, ¿no? Y me dicen quién les tocó, por favor. ¿Qué número les tocó? Ah, no, pero hay que ver, pero todavía no hemos podido. Ok, vamos a ver. No hemos terminado todavía, falta mucho. Ok, vamos a ver. Número uno. ¿Quién tiene el 1? Ok. Número 2. ¿Quién tiene el 2? Pase después del 1, por favor. Doctor, me ayuda aquí con la silla, por favor. 2, 2 y 2. Y allá falta una para que termine 2, 2 y 2. Número 3. Ok. Número 3. 5, 6, 7, 8, 9 y el policía que es el número 10. Junta 2 y 2. Ok. Uy, camarógrafo. Ok, vaya, entonces vamos a comenzar con las chicas. Ok. ¿Verdad que solamente esta vez la voy a robar? ¿Al hombre? No. Pueden robarla todas las que vienen atrás, por eso están los números. Sí. ¿Ya? O sea que la primera no. ¿Ella cómo va a robar si solo puede elegir? Ay, ella ya puede robar. Ella no tiene esa oportunidad. Así que vamos a pedirle a Wendy que pase al centro. Más para acá, doctor. Esta, más para acá. No, esta pareja. Por ahí. Vamos a pasar a pedir a Wendy que pase al frente. Unos. Aquí al centro, por favor. Y le vamos a preguntar a Wendy, ¿por qué y a quién elige usted como su mandilón esta noche? Recuerde que él no está obligado a decir que sí se queda con usted. Él puede esperar, porque dentro de estas chicas de acá está su media naranja y no sea usted.
Si este hombre la desprecia y dice de que va a seguir esperando, usted lamentablemente se tiene que ir. Así que sea sabia al elegir. Tiene que haber de verdad una química real entre usted y esa pareja. Así que dígame usted, entre estos 10 galanes, ¿a quién elige como su mandilón? La decisión es suya, completamente suya. Usted ya compartió tiempo con el millonario, pero no necesariamente tiene que ser millonario, podría ser cualquiera otro de estos galanes, o podría ser también el millonario. No se sabe, no sé, tal vez en los juegos ustedes encontraron que sí hay química entre ustedes, no lo sé. Al vaquero. Ay, ay, ay. Pase, por favor, vaquero. Para usted, negrita, el vaquero es su mandilón. Me imagino que le trajo algo de él. Puede hacer los tatuajes. O puede ser esa barba que tiene. O puede ser también las botas finas que se maneja. Quién sabe, pero usted lo eligió a él como su mandilón. Ahora falta saber si él sí la acepta como su pareja. Si no, usted lamentablemente se tiene que ir a su casa.